Salve María con todos ustedes, nuevamente en el programa de Buenas Noches, un programa esperado por todos para poder conocer, amar la Santa Iglesia con estas reflexiones que nos ayudan muchísimo en nuestra vida espiritual. Compartan con nuestros contactos para que puedan beneficiarse de estas meditaciones. Vamos a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos nosotros tenemos en nuestra vida problemas, dificultades, angustias, tenemos sustos y no sabemos qué nos depara en el futuro. Se llama cruz, se llama sufrimiento. Y Dios manda a cada uno de los hombres un sufrimiento a la medida de sus posibilidades, a la medida de sus fuerzas. Dios no puede mandar un peso de una cruz tan fuerte que nosotros no podamos cargar, porque Dios da a cada uno de nosotros un talento, una fuerza, una gracia para poder llevar adelante esa cruz con la intención de ¿qué? La intención de ser semejantes a Jesús, porque tenemos que cargar nuestra cruz detrás de Él, y con la gracia de recuperar la gracia santificante y llevarnos al cielo, porque por causa del pecado hemos pecado contra Dios y esto nos ha separado de Dios. Tenemos que unirnos y el sufrimiento nos va a unir. Entonces, imagínense ustedes qué fuerzas tendríamos nosotros para poder recargar la cruz de un San Lorenzo Mártir que fue asado en la parrilla. Los santos del Japón, los santos vietnamitas, que fueron todos martirizados, o sin estar enfrente a los leones en el Coliseo Romano, nos daría susto y pavor. Pero Dios manda a cada uno una gracia para poder soportar nuestros sufrimientos, nuestras angustias. Entonces el padre familia, el trabajador, aquel que dirige en su empresa, aquel que es profesor, aquel que es ingeniero, aquel que es médico, cada uno tiene una cruz de acuerdo a las fuerzas que Dios le ha dado para santificarse. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María, eso sí, fuerzas para llevar esa cruz, para llegar a la meta, que es el cielo. Vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.